Bienvenidos alumnos al capítulo número 9. Vamos a mirar el análisis del Pentateuco. Es un bosquejo de los primeros cinco libros. Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento constituyen la ley de Moisés en el hebreo Torá. Esos cinco libros se llaman el Pentateuco, en griego Penta, cinco, y el Teucos, instrumentos o volumen. Esos libros fueron escritos por Moisés cerca del año 1500 a.C. Contiene la más antigua historia auténtica del origen de la raza, la moral y las leyes. Dice ahí, los judíos le pusieron nombre a cada libro de acuerdo a la primera letra del mismo. Después de la batalla de Moisés contra Amalek, Dios dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Es decir, esto lo escribieron para memoria y también como ley al pueblo judío. Las dos tablas de piedra fueron colocadas en el arca para preservar los 10 mandamientos. Entonces la ley del Pentateuco fue colocada en el lado del arca para testimonio y para la preservación de la misma. El Nuevo Testamento se refiere a todo el Pentateuco individual y colectivamente como la ley. Entonces, uno, Génesis se llama la ley, en Gálatas 4:22. Éxodo se llama la ley también. Números se llama la ley. Y a Levítico y a Deuteronomio se les llama la ley. Entonces vemos que los primeros cinco libros son llamados la ley de Moisés. Obviamente después se completaron con los demás libros, que son los 32 libros, sumados con estos cinco primeros libros que se les dio a Moisés. Ahí tenemos lo que es el Antiguo Testamento. Ahora hay que recordar que el Antiguo Testamento tiene un periodo, o más bien el periodo en que fue escrito, fue más o menos unos 1400 años. Todo lo que es el Antiguo Testamento abarca un periodo entonces de 1400 años. El título, el vocablo Génesis, viene de una voz griega y significa un nacimiento o comienzo. Ahí nace, o es el comienzo, siendo esta la primera palabra de la Biblia en hebreo. Así que el libro de Génesis es un registro de comienzos. Aquí miramos todo el comienzo de la raza humana, lo del hombre y también lo de la constitución, o más bien dada la ley a Moisés. Su clasificación, Génesis se clasifica como la ley en el Nuevo Testamento. Este reconoce a Moisés como su escritor, junto con los demás libros del Pentateuco, aunque generalmente se cree que otros datos históricos fueron incorporados divinamente en él. Su valor. Por motivo de que el Génesis relata el origen del pecado, Satanás, y predice la derrota final de los dos, este libro es uno de los dos más odiados de la Biblia. El otro es el Apocalipsis, el cual relata cómo Satanás y el pecado serán subyugados, no solamente subyugados, sino también destruidos. Aún así, el libro de Génesis es el más requerido volumen particular en el mundo, aún en este día, referente al mismo. Un escritor dice, todo el libro de Génesis supera en dulzura a todos los demás libros e historia. Y miramos también su mensaje, el libro de Génesis. Este libro es el primer comentario sobre la humanidad y la relación del hombre hacia Dios. Empieza con el relato de Dios eterno e introduce en su universo a un hombre perfecto. El relato termina con este libro con José en un ataúd como comentario compungido sobre el pecado y la muerte. Vamos a mirar el empleo de Génesis en el Nuevo Testamento. Entonces, miramos de que Génesis tiene mucha relación también con el Nuevo Testamento. De los primeros 11 capítulos de Génesis relata el origen y la degeneración de la raza humana. Los 39 capítulos que siguen tratan de una familia, la de Abraham. Hay pues dos divisiones principales en este libro, que abarcan unos 2300 años. Los capítulos 1 hasta 11 presentan a Adán como cabeza de la raza humana o también original. Los capítulos 12 hasta el 50 presentan a Abraham como descendiente de Noé, cabeza de la nueva raza. De la familia de Abraham, el propósito y el plan de Dios en la redención empieza a desarrollarse con más claridad.
El libro de Génesis puede ser considerado así, que consiste de una introducción y 10 secciones en las cuales 10 etapas de historia humana se presentan en la revelación del plan y propósito de Dios en la redención del hombre. Entonces miramos aquí las 10 divisiones o los análisis que tiene el libro de Génesis. Entonces en el capítulo 1 está la introducción, la creación. Segundo capítulo, las generaciones del cielo y de la tierra. ¿Cómo fueron creados el cielo y la tierra? Tercero, las generaciones de Adán. Cuarto, las generaciones de Noé. Quinto, están las generaciones de los hijos de Noé. Recordemos que fueron 3 los hijos de Noé. Sexto, las generaciones de Sem, siendo uno de los hijos de Noé. Séptimo, las generaciones de Tareb. Octavo, las generaciones de Ismael. Noveno, las generaciones de Isaac. Décimo, las generaciones de Saúl. Y décimo primero, tenemos las generaciones de Jacob. Recordemos que de las generaciones de Jacob es aquí donde nacen, o más bien donde surgen las 12 tribus de Israel, con Jacob a la cabeza. Miramos entonces que con el análisis general del libro de Génesis, antes mencionado, cualquier estudiante de la Biblia debería ser lo suficientemente capacitado para aplicar la regla de interrogación sobre 5 puntos para el uso correcto de la Biblia y llegar a un acertado y significado y enseñanza de cualquier pasaje encontrado en el libro de Génesis. Miramos que un método bueno, sano para poder estudiar el libro de Génesis es nuevamente aplicando la regla de interrogación sobre 5 puntos y la regla de aplicación acertada. Entonces miramos que el primer libro analizado es el libro de Génesis, donde está el origen de todo, del universo, del hombre, y también vemos cómo se va desarrollando cada uno de los temas relacionados con la creación, tanto del universo también como del hombre. Analicemos el segundo libro, que es el libro de Éxodo. Si bien Génesis habla del fracaso y caída del hombre, Éxodo habla de la liberación divina del fracaso y caída. El título de eso viene de 2 voces, es, que significa fuera, y odos, que significa vía o camino. Entonces, el libro de Éxodo comienza con la historia de la melancolía y ruina del pueblo de Dios en la esclavitud. Recordemos que ellos terminan siendo esclavos en Egipto. Y termina con Dios en la presencia de ellos y la gloria bajada de ellos. Este es el libro de redención por sangre. Aquí recordemos que ellos fueron rescatados. Es aquí donde miramos a el llamamiento de Moisés, donde él es llamado por Dios. Viene después, viene él y es el caudillo quien libera al pueblo de Egipto de la esclavitud. Después de ellos estar ahí 420 años esclavos en el pueblo de Egipto. Moisés se presenta como el libertador divinamente provisto por Dios. Es un tipo de Cristo como. Uno, como legislador, es decir, es el que dan las leyes. Dos, como mediador entre Dios y los hombres. También como libertador. Recordemos que tanto Moisés como Jesús son libertador, porque Moisés libertó al pueblo de la esclavitud y Jesús nos liberta a nosotros de nuestros pecados. También como intercesor. Miramos que Moisés intercede por el pueblo a Dios y tenemos a Jesús como intercesor para nosotros los hombres. También fundador de la iglesia y el salvador y guía de Israel. Recordemos que en el desierto Moisés le fue ordenado construir el tabernáculo. El tabernáculo era un tipo de la iglesia hoy día. Vamos a mirar sus divisiones. Eso tiene 3 divisiones principales. Del capítulo 1 al versículo capítulo 15 trata a Israel en Egipto, que vimos la esclavitud que ellos pasaron, y eso lo encontramos en los primeros 15 capítulos. Ya del capítulo 16 al capítulo 18 trata a Israel desde el Mar Rojo de liberación hasta Sinaí, hasta el monte Sinaí. Y la cuarta división, que viene de Éxodo 19, capítulo 19 hasta el capítulo 20, trata a Israel acampando en Sinaí. Los 2 acontecimientos relatados en eso abarcan un periodo de
de más de 200 años, periodo de 216 años, según la cronología de Hutcher. Su contenido. El libro de eso entonces debe ser considerado como un ejemplo precedente para mostrar cómo Dios se propuso salvar a todo el género humano. Miramos ahí el ejemplo de cómo ellos son libertados, cómo ellos son preservados a través de los 40 años en el desierto y son llevados nuevamente a la tierra prometida. ¿Y hasta qué punto se propuso salvarlos? Este libro de redención enseña que los redimidos sostienen una relación con el Redentor que exige adoración, el compañerismo y con el servicio a Él. Pues miramos aquí, una de las cosas que siempre ha buscado Dios es personas que le adoren. La palabra judío significa adorador. Entonces, Éxodo revela que Dios redimió a Israel de la esclavitud egipcia para perpetuar el pacto abrahámico y traer el pueblo suyo bajo el pacto mosaico. Recordemos que ahí encontramos dos, el primer pacto hecho por Dios a Abraham. Ahora es importante recordar que siempre Dios es el que hace pacto con el hombre. Hoy en día se enseña de que pacte con Dios, eso no está bien. Realmente Dios siempre es el que ha pactado con el hombre, no el hombre pactando con Dios. La relación entre los dos pactos se define en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos acusaban a Israel de pecado. Los sacrificios exigidos por esta ley eran tipos de Cristo. El verdadero sacrificio y pontífice, estos sacrificios dieron a un pueblo culpable introducciones tocante al camino de perdón, restauración al compañerismo con Dios, limpieza cotidiana, adoración y servicio. Entonces miramos aquí el empleo de Éxodo en el Nuevo Testamento como un libro de liberación y guía para consagrarse, tener compañerismo con Dios y servirle. Se cita a Éxodo en el Nuevo Testamento como se menciona a continuación. Entonces aquí hay algunos ejemplos con relación que tiene relación el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y esto es algo muy importante. Es decir, miramos que el Nuevo Testamento desenvuelve todo lo que se había realizado en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar el libro o analizar también el libro de Levítico, que es el tercer libro de este gran volumen que se llama el Pentateuco. Levítico es el nombre dado comúnmente al tercer libro de la ley de Moisés. Las leyes constituidas en este libro eran leyes que tenían que ser respetadas y obedecidas por parte de todo Israel, porque se les aplicaba dando en forma nacional como también en forma individual. Entonces aquí vemos que en este libro son dadas las leyes de gobierno, cómo ellos deberían administrarse y también la forma en que ellos deberían construir el tabernáculo y la forma de adoración. Aquí miramos también los elementos que son dados por Dios para la adoración en el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo es tipo de la iglesia hoy en día. Entonces los sacrificios hechos allí también tipificaban lo que Jesús iba a padecer en la cruz. La palabra clave del libro de Levítico es santidad, y ocurre 87 veces. En proximidad de santidad, la palabra que sigue en importancia es expiación, la cual aparece 45 veces. El problema de cómo puede el hombre acercarse a un Dios santo se resuelve en este libro, como en ningún otro. Insiste en la santidad del cuerpo, como también la del alma. Entonces aquí miramos de Dios cómo santifica a la persona, tanto interiormente como exteriormente. Ahora, la santidad interior es instantánea. Cuando la persona recibe a Jesús, instantáneamente su espíritu, el Espíritu de Dios, es dado al hombre. Pero la santidad exterior es progresiva. Es a través del compañerismo, es a través del estudio de la palabra y también es a través de asistir a la iglesia. Entonces, el libro de Hebreos es un comentario neotestamentario sobre Levítico. Las cosas enseñadas por la sombra en Levítico han sido cumplidas, declara el escritor de los Hebreos. Es decir, todo lo que sucedió en Levíticos, la forma en que ellos ofrecieron los holocaustos y los servicios, esa parte ya
ha sido cumplida. Cristo es la esencia de toda santidad, habiendo consumado lo que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pudieron hacer. Es decir, recordemos que los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento tipificaban lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Los sacrificios hechos con todos esos animales, la sangre derramada, solamente era tipo, o más bien cubrían los pecados y no lo borraban, reconociendo lo que Cristo y su sangre preciosa derramada en la cruz iba a hacer por nosotros, que nos iba a limpiar nuestros pecados. Miremos el contenido general del libro de Levítico. Se debe recordar que en este libro Dios habla con Israel tocante a la santidad del alma y del cuerpo. Parece que hay seis divisiones mayores del libro. Vamos a mirar las seis divisiones más grandes que tiene el libro de Levítico. Miramos entonces que Levítico 1 hasta 6, las cinco ofrendas ventiladas en el capítulo 10 de este libro. Miramos las ofrendas que ellos tenían en el tabernáculo. La segunda división va en el versículo 6 y 7, la ley de las ofrendas, su ordenación y también su distribución. La tercera división abarca el capítulo 8 al capítulo 10. Miramos el sacerdocio, miramos el llamamiento, también la limpieza, la vestidura, la expiación, unción, alimentación, ministerio y fracaso. Entonces aquí vemos cómo el pueblo levítico era quien era encargado de las cosas, o más bien de ministrar o de servir en el tabernáculo. Ya la cuarta división, Levíticos 11 al 16, estos capítulos, leyes de limpieza. Un pueblo santo tiene que tener una alimentación limpia, cuerpos limpios, hogares limpios en la expiación anual. Entonces aquí vemos que a través de estas leyes ellos podían gobernarse, obviamente llevando no solamente un cuerpo, sino también la parte interior y exterior eran la forma en que ellos eran limpios. Ya la quinta división que tenemos aquí, del capítulo 17 al capítulo 26, dan diversas leyes tocante la adoración, el respeto sagrado a la sangre, la moral, las costumbres y la vestidura. Es decir, aquí vemos realmente cómo ellos eran enseñados con relación a la vestidura para poder tener sacrificio allá en el tabernáculo. Y la sexta división son leyes tocante a votos, a dedicación de personas y cosas. Eran como las personas y las cosas eran dedicadas al tiempo. Eran cosas consagradas. Es más, cómo los sacerdotes deberían hacer sus sacrificios y cómo debían ser purificados para que ellos no murieran dentro del tabernáculo. Como a un libro de santidad, consagración y pureza, el libro de Levítico se le cita o se le alude a él en los siguientes lugares en el Nuevo Testamento. Entonces tiene relación Levíticos con Juan, Levíticos con Mateo, Levíticos con Hebreos, Levíticos con Lucas también, con Romanos, con Gálatas, con Santiago, también con Mateo, con Lucas, con Juan y también con Segunda de Corintios capítulo 6. Vemos entonces cómo el Nuevo Testamento desenvuelve todo lo que es el Antiguo Testamento con relación al empleo de Levíticos ya en el Nuevo Testamento. Miramos también y analizamos el libro de Números. Números reanuda las peregrinaciones del pueblo redimido en el desierto, donde Éxodo les ha dejado. El libro deriva su nombre del censo que Moisés hizo de Israel. Tipológicamente, Números es el libro de servicio señalado para todo hombre de Israel. Y vamos a mirar cuatro cosas importantes. Uno, Génesis es el libro de la creación y la caída. Éxodo es el libro de la liberación y la redención. Levítico es el libro de adoración y comunión para acercarse a Dios. Número es el libro de servicio y conducta. Cada hombre en su propio lugar, nada dejó a la voluntad propia en el servicio. Entonces cada siervo fue numerado y tuvo su propio lugar en Israel para el servicio asignado. Entonces vemos que aquí en el Números, vemos que aquí es censado dos veces el pueblo.
Los acontecimientos relatados en Números abarcan un periodo de más o menos 39 años, es decir, casi 40 años, según la cronología de Hucher. Es un libro de crónicas de todas las peregrinaciones de Israel en el desierto. Israel fue numerado dos veces. Primero en Sinaí, vemos que en el monte Sinaí fue el primer censo que Moisés realizó. Ya el segundo censo, o la segunda vez que fue contado el pueblo, fue en Moán. Capítulo 23, tres etapas de desarrollo se destacan. La primera, del capítulo 1 al capítulo 10, estos capítulos relatan el servicio ordenado a Israel en el desierto y asuntos legislativos, es decir, que ellos debían de cumplir las leyes. Números indican que habían 6.350 hombres capaces de portar armas. Esa es la primer censo que ellos hicieron. Ya el segundo censo, ya son 1.730 capaces de portar armas. Eso no incluye la numeración de la tribu de Leví. Es decir, recordemos que la tribu de Leví solamente servían en el tabernáculo. Estas personas no eran personas de guerra, la cual no iban a la guerra. El orden del campamento de las 12 tribus cuando el tabernáculo fue construido así. Entonces aquí vemos el tabernáculo, que es importante en la parte norte. Recordemos que las 12 tribus fueron divididas alrededor del campamento. Entonces al lado norte tenemos tres tribus: Dan, Aser y Neftalí. Al lado sur tenemos tres tribus también: Rubén, Simeón y Gad. Ya en la parte este está la tribu de Judá, la tribu de Zabulón y también la tribu de Isaacar. Y en la parte oeste está Efraín, Manasés y Benjamín. Fue como fue constituido las 12 tribus para que ellos estuvieran al pie del tabernáculo. El trabajo y el servicio del tabernáculo son explicados en los capítulos 3 y 4. Esto sigue una explicación de purificación para todo el campamento: el voto de los nazarenos, ofrendas no solicitadas, los servicios de Aarón y de los levitas, ley de la Pascua, la nube guiadora y el toque de las trompetas de plata. Solo 20 días se gastaron en el pronunciamiento de los primeros 10 capítulos. Entonces vemos que en la parte 2, la segunda división que tiene, lo que es el libro de Números, estos capítulos presentan un fracaso muy triste de Israel en sus días oscuros de peregrinación en el desierto, que duraron 37 años y 11 meses. Hay 8 episodios de queja escritos como siguen. Entonces vemos que ellos se quejaron 8 veces contra, no solamente contra Moisés, sino realmente se quejaron contra Dios, contra la manera en que Dios los conducía, contra la comida que Dios les dio, contra el caudillo que Dios puso sobre ellos. Ellos se quejaron de muchas formas cómo Moisés los había sacado de la tierra de la esclavitud, contra la tierra que Dios les había prometido, porque ellos no llegaban a la tierra que Dios les había dado, contra el fallo justo que Dios sentenció contra ellos, contra Moisés y Aarón, nombrado por Dios, contra la sed, contra los víveres que Dios les proveyó. Entonces aquí vemos de que estas 8 quejas que ellos tenían a través de toda la peregrinación en el desierto. El significado de los refunfuños de Números descansa en que esta era la nueva generación de Israel, y ello demuestra que no eran mejores que sus padres. Es decir, Dios, todas estas personas que habían salido de Egipto, de la esclavitud, ellos no entraron a la tierra prometida debido a estas quejas, debido a estos, se pueden decir que son pecados contra el mismo Dios. Ya el capítulo 22 al capítulo 36, estos capítulos presentan una nota predominante de historia, a pesar de unos pocos fracasos entremezclados. La generación vieja había fallecido como resultado de su incredulidad. Toda esa generación que había salido de Israel, todos ellos murieron en el desierto. Dios, es más, Moisés ni siquiera entró a la tierra prometida por su pecado y por su desobediencia a Dios.
Y Dios empezó nuevamente a guiarles a la tierra bendita, es decir, la nueva generación, la que fue guiada a través en el desierto. Esas personas fueron los que realmente llegaron a la tierra prometida. Esto lleva un tiempo de unos 9 meses y 10 días en la tierra de Moab. Lo siguiente sintetiza esta parte: victoria sobre el rey de Arak, victoria sobre el rey Seón y el rey Og, Balán y Balac. El segundo censo, disminución de más de 1820 hombres. La ley de la herencia, el sucesor de Moisés, recordemos que el sucesor de Moisés fue Josué. Ofrendas y votos, victoria sobre Madián, alistándose para entrar en Canaán y ya lo que es la tierra prometida. Esas personas fueron las que realmente entraron en la tierra prometida. También lo que es el Nuevo Testamento abarca, o más bien envuelve, toda la parte que es mencionada para que ellos pudieran desenvolverse como la tribu nueva que había, o la nueva generación que fue la que entró ya en el nuevo, en la nueva tierra, o en la tierra prometida que Dios le había dado o les había prometido cuando los sacaron de allí de Egipto. Y tenemos por último el Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco. El vocablo Deuteronomio proviene de dos vocablos griegos, deuteros y nomos, que significa la segunda ley. Recordemos que ya en Éxodo les da la ley y aquí ya es la segunda ley, o sea, la segunda entrega de la ley. El libro consiste en los consejos de Moisés en su despedida de Israel, antes de su muerte, cuando Israel estaba próxima a entrar en la tierra de Canaán, o la tierra prometida. La palabra clave es haréis, es decir, ellos habían seguido las promesas de Moisés, de Dios, dadas a Moisés para que ellos la pudieran cumplir. Y habla con firmeza tocante a la apremiante necesidad de acatar las leyes del Señor. Tal como fueron dadas por Moisés a Israel en el Sinaí, el periodo de tiempo llevado en este retrospecto de Moisés fue aproximadamente unos 40 años. El libro tiene 7 divisiones, las cuales son presentadas por el señor Scofield como sigue. Tenemos que en el capítulo 1 es un resumen de la historia de Israel en el desierto. Aquí presenta una cronología de cómo Israel sufrió en el desierto. La segunda división es repetición de la ley, con advertencias y exhortaciones. Desde aquí vemos que ya es la segunda ley. Recordemos que la primera ley, Moisés la partió en dos cuando llegó y el pueblo estaba adorando a un becerro de oro. Ya la tercera división es una introducción, advertencias y predicaciones. La cuarta división son las grandes profecías finales, que resumen la historia de Israel hasta la segunda venida de Cristo y contienen el pacto de Palestina. La quinta división, consejos finales a los sacerdotes, levitas y a Josué. Ya la sexta división es el cántico de Moisés y sus bendiciones de despedida. Y la séptima división ya es la muerte de Moisés. Recordemos que Moisés no pudo, o más bien no se le permitió entrar a la tierra prometida, pero sí la vio. Entonces, este es el libro que se cita con más frecuencia, tanto por parte de los profetas como también de nuestro Señor. Es el último libro del Pentateuco, pero no es menos importante. El libro entero es un tratado divino sobre la necesidad apremiante de obediencia a las leyes de Dios. Contiene 8 discursos individuales dados por Moisés, con un capítulo final sobre su muerte. Los 8 son los siguientes: mira, un retrospecto, un repaso, una advertencia solemne, también el pacto palestino, un mensaje de consejos, un mensaje a los levitas, un salmo sublime, es decir, un canto de Moisés, Josué e Israel, una bendición divina pronunciada sobre los salvados, separados y santificados, un obviatorio de la muerte de Moisés, posiblemente escrito por Josué.
Este libro declara que Moisés es un tipo de Cristo como el profeta venidero, el cual Pedro declara haber sido cumplido. Moisés mandó que se diera lectura a este libro cada 7 años delante de la congregación. Es decir, recordemos que solamente hasta ahí ellos tenían lo que era el Pentateuco, los 5 primeros libros, y este libro era leído totalmente al pueblo de Israel cada siete años. Los pasajes neotestamentarios que cita el libro del Deuteronomio o que hacen una clara referencia a este, que es el último libro de la ley de Moisés, son los siguientes. Entonces, Deuteronomio también es mencionado en Mateo, en Hechos, en Romanos, en Colosenses, en Hebreos, en Primera de Corintios, en Juan, en Hechos, en Mateo, también en Gálatas y en Romanos. Entonces, ya para mirar un resumen concerniente a los 5 libros, es un breve análisis sintético de cada uno de los 5 libros del Pentateuco. Se ha dado una lista de las citas de cada uno que ha sido usado por los escritores novotestamentarios. Es decir, los escritores del Nuevo Testamento hacen mención a los primeros 5 libros como historia y también como referencia y también como unidad. El hecho de que la ley de Moisés, cada libro, es inspirado y auténtico, es evidente por la aprobación de nuestro Señor y los escritores novotestamentarios. Se espera que cada uno de lectura a este capítulo se dé cuenta de que este consiste en nada menos que un bosquejo ordenado del contenido en general del Pentateuco, el cual debe ser estudiado cuidadosamente mediante el uso de la regla de interrogación sobre 5 puntos y la regla de aplicación acertada. Entonces, hemos visto estos 5 libros, un análisis de cada uno de esos libros que realmente nos sirven a nosotros a la luz de la pregunta o de los mediante la regla de interrogación sobre 5 puntos. Analizando libro por libro, miramos que tienen mucho que estar de acuerdo con el Nuevo Testamento y que realmente a nosotros nos sirve como historia. Ahora, cada libro, recordemos que está la ley de Moisés, pero no solamente son los primeros 5 libros, sino que son los 39 libros del Antiguo Testamento, que nos sirve también como historia, como resumen y como apoyo también a lo que es en sí la Biblia que la tenemos hoy completa. Ahora, recordemos que estamos en el tiempo eclesiástico y que nosotros no estamos obligados a regirnos bajo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ese Antiguo Testamento fue dado específicamente para el pueblo de Israel. Recordemos que la ley y los profetas ya pasaron, fueron hasta Juan. Ese fue el último de los profetas. Y recordemos que la ley y los profetas fue cumplida completamente por Jesús en la cruz. Desde ahí, dice Juan, Lucas, ahí en su, en Lucas 24, Lucas 16, 16, que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces, de ahí para acá, el reino de los cielos es anunciado. Es decir, que la iglesia debe tomar entonces la ley y los profetas como historia y también como apoyo, en beneficio también del Nuevo Testamento. Entonces, querido alumno, no se olvide entonces de resolver las preguntas que hay al finalizar en cada capítulo. Ya el próximo capítulo, que es el capítulo 10, son provechos prácticos de estudio ya de lo que es del Antiguo Testamento. Entonces vamos a dejar ahí que es el capítulo 9, y que Dios les bendiga.